Bueno, pues una plática entre amigos, entre compas, Luis, Jacamo, ¿cómo? ¿Cuál es? Luis Jacob. Jacamo. Luis Jacob, sí. Me pasó exactamente lo mismo con Cartago y Cartago, decía yo antes, me acuerdo recién. Gusto en saludarlo, soy César, un gustazo en conocerlo. Músico, ¿de dónde es originario, Luis? Platíqueme un poquito de su vida, ¿dónde nació usted? ¿Qué instrumento toca? Ahora sí que absolutamente todo sobre el artista costarricense. Bueno, yo soy un músico de la parte caribeña de Costa Rica. Nací en Barra del Colorado, un pueblito al norte de la provincia de Limón. Ok. Ahí nazco y me vengo a vivir a los 8 años a Puerto Limón. Padrísimo. Ahí estuve por ahí, pasé por Piuta, estuve comiendo Ah, ahí. ok. Ahí en Piuta, casualmente, yo debuté como cantante en el año 1967, Mire, imagínate. casualmente, ahí Sí, está, ahí es un había gran dato. un salón que se llamaba El Acapulco, y ahí tocaron esa noche un grupo que fue, mis mentores, se llamaban los Playmates. Entonces usted ahí debuta en Piuta y tocando música caribeña, calipso y demás. No, 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 yo debuto como cantante. Me canto una canción. Yo tengo en ese momento 13 años. Muy Y bien. entonces, lógicamente, mis padres no querían que yo fuera músico. Y así que yo lo estaba haciendo clandestinamente, ¿verdad? Aprendí a tocar la guitarra y a cantar. ¿Por qué razón no lo dejaban ser músico? Bueno, porque en ese tiempo ser músico no era una cosa que iba a traerme beneficios. Ellos querían que yo fuera un ingeniero, que fuera a estudiar a Europa, a Alemania específicamente, para estudiar allá ingeniería portuaria, porque Limón es un puerto, y mi papá vio mucho futuro en eso. Yo vivía en un hotel que teníamos allá en Limón, y pues ahí, de ese hotel, donde yo me vine, de donde nací, que es el pueblito ese que te conté, que se llama Barra del Colorado, a vivir a Puerto Limón. Y ahí yo desarrollo desde tercer grado hasta sexto grado de la escuela. Y cuando entro al colegio es que me inspiro en la música para quererme yo catapultar como artista a esa edad. Formo un grupo que actualmente está cumpliendo 50 años, que se llama Marfil, que es un grupo legendario, de lo mejor que tenemos acá en Costa Rica, y que ha dado una calidad inmejorable a través de la historia musical. Con ellos hacemos un grupo que se llama Bocaracá. Es el grupo de los muchachos jóvenes, ¿verdad? Yo soy el fundador junto a Isidor Ash, que es el líder actual de Marfil, y nos tiramos a pista, como decimos acá, y cautivamos al público de la capital. Grabamos un par de discos de 45 y luego se disuelve el grupo para yo hacerme una banda de música rock con gringos y ticos que se llamó Stock. Realmente el rock no era un negocio muy comercial y entonces decido fundar un grupo con un sentido más comercial y formo un grupo que se llama Manantial, que es un grupo de música romántica con dos vocalistas y coro atrás. Actualmente su proyecto, ¿cuál es, don Luis? Bueno, yo soy un productor de música, ¿verdad? Yo tengo una empresa que se llama Jacamo Music, que representa artistas y hace shows en diferentes partes de Costa Rica, y a eso me dedico. Interesantísimo. ¿Y artistas de todos lados, desde el Pacífico hasta el Caribe? Pues básicamente hacemos, estoy en la línea de los artistas de la generación mía, como Gaviota, Marfil, Vía Libre y Rogelio Cisneros, y así, ese tipo de grupos. También represento artistas más jóvenes, porque también una de las metas mías es, pues, descubrir nuevos talentos. Claro.
Luego con Gaviota, ¿qué tal la relación ahí con Don Carlos y todos los Guzmán? Excelente, excelente. Los hermanos Guzmán son como hermanos míos. Ramiro, Quique y Carlos son buenísima nota como ellos son personas que siempre me apoyan y hacemos varios shows al año con Gabriel. Qué padre trabajo, porque te vas topando cada vez con mu muchos talentos, ¿no? Eso lo hace muy interesante. Te vas topando talentos de un género, de otro género, de una edad, de otra edad. Eso es buenísimo, ¿no? Pues sí, definitivamente es muy emocionante porque de trabajar con las figuras de toda la vida. Yo este año cumplo en octubre 70 años y me he dedicado desde los 13 años a la música, ¿verdad? Entonces, hacer ese recorrido y ir descubriendo artistas y valores también es muy emocionante y muy gratificante para mí porque es un legado nuevo que le dejo al país y descubrir nuevos valores, nuevos talentos. Es muy bonito. Siempre paso Claro. también muy interesado en esa parte. Entiendo. ¿Qué lo motiva a don Luis el seguir trabajando, el seguir conociendo talentos, descubrir talentos, trabajar, ganar plata? ¿Qué es lo que lo motiva para seguir, para empujar para adelante? Bueno, a mí me motiva mucho que eso me hace sentirme vivo, ¿verdad? Me hace vibrar porque en mi vida han pasado muchas cosas de las cuales he aprovechado la experiencia, Claro. entre ellas un accidente que tuve hace 30 años, cuando choqué de frente contra una palmera allá en el Caribe y estuve un año en el hospital y tuve que aprender a caminar y eso me hizo ver la vida diferente porque yo andaba por malos caminos en ese tiempo. Entonces, haber dejado el alcohol, haber dejado la droga, todo eso me hizo sensibilizarme todavía más en la vida y aprender a respirar el día a día de una manera con positivismo y con una energía que me hace casualmente inspiradora para que yo logre todas estas actividades y disfrutarlas al máximo. El talento tico, hay mucho talento en Costa Rica, ¿estamos de acuerdo, don Luis? Correcto, hay mucho talento acá, definitivamente. Yo creo que el talento es muchísimo lo que tenemos y vale la pena. Hay grupos como Editus, por ejemplo, me imagino que usted ha Editus, escuchado, claro. son grupos buenísimos que manejan muy bien la escena y ha crecido mucho la música acá. Desde los años 70 hubo un programa que estableció el gobierno con la Orquesta Sinfónica Nacional, cuando trajo varios maestros y abrieron una escuela de música. Esa escuela de música ha dado talentos maravillosos como Ricardo Ramírez, que es el violinista de Edictus, y un sinfín de músicos que andan haciendo su trabajo con una excelencia maravillosa. Es Claro. muy bueno, muy, muy bueno. Qué interesante, como le decía, en su trabajo conocer a tanto talento de aquí para allá, de allá para acá, por todo el país andando. ¿Cuál es una de las de los eventos más importantes que ha producido o del que ha tenido usted la oportunidad de formar parte, don Luis? Bueno, yo realmente hace unos años hice un evento con Manantial, que era mi grupo, que se había desintegrado, hicimos un gran reencuentro musical Ok. y eso fue algo que realmente marcó mucho la época acá y eso es un evento especial. También he hecho eventos muy interesantes que son las celebraciones de mis cumpleaños como tal. Okay. Esos eventos hice cuando cumplí 60 años, hice un evento muy lindo para mi llegada a los 60. Después hice otro evento a mi llegada a los 65 años, que es de adulto mayor. Y ahora, en octubre 14, se prepara el evento de la llegada mía a los 70 años. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, esos son eventos muy, muy motivadores, ¿verdad? Porque llega mucha gente, ¿verdad? A ese show, en esta oportunidad con Abracadabra, Víctor Capusta, y una orquesta que se llama Son de Tiquicia, que es una orquesta muy famosa que ha acompañado a Rubén Blades en sus giras por Europa y por el mundo. Entonces, esos eventos son para marcar algo así, pues muy bonito, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto. Estas agrupaciones buenísimas, ya mencionadas como son de Tiquicia, que son
una de las joyas orquestales que tiene Costa Rica y que hacen bailar hasta una escoba, ¿no, oiga? Ah, sí, es maravilloso. Cuando usted Sí, venga acá, definitivamente. nos vamos a ir a dar un tour musical. Yo lo voy a Sí, invitar. yo Yo lo voy a invitar. encantado, gracias, don Luis, yo encantado. He tenido ya la oportunidad de escuchar a Son de Tiquicia, a La Solución, Muy buenos. Pitusa, la ajá, producción. con Pitusa, claro, a Los Gaviota también escuché. Híjole, he escuchado a bastantes, he cantado ahí también con Luis Montalver de Gandhi, con Los Ah, Malpaís. sí, muy bueno. No, no, conoce mucho usted, Conozco Juanito. algunos, son Sí, cuates, decimos en México, no, son claro, carnales, son carnales, y Sí, eres músico. yo soy músico, mire, no sé No, si se alcanza a ver. ahí estoy viendo la batería y la bandera y el teclado. No, muy Sí. bien. Aquí también tenemos en casa mía música nueva. Ah, mira, mucha percusión por ahí. Oiga, ¿y usted qué Va. viene de allá, de la tierra del calipso? Me imagino que es súper fanático a esta música, ¿no? También. Ah, sí, claro, yo produzco muchos eventos de calipso, ¿sí? Tengo grupitos que yo promuevo y me los piden por ser yo limonense. Cuando alguien necesita música, llaman a Jacamo Music porque saben que yo soy uno de los más grandes conocedores de ese género acá en Costa Rica. Y entonces yo pongo a los calipsonians en los diferentes eventos y fiestas que me solicitan. Muy bueno. Excelente. Acaba de fallecer el más grande de todos, de los calipsonians. Ah, claro, Así que híjole. nos hace falta, pero ahí ya quedó su legado, ¿verdad? Por supuesto. ¿Usted cómo quiere que se le recuerde en 80 años que se nos vaya a ir allá al cielo? Usted puso un bonito número. Yo estaba haciendo números porque yo siempre he creído que yo voy a morir joven, ¿verdad? Entonces, pero la gente dice, no, esto, yo voy donde mi cardiólogo y me dice, usted va a ser muy longevo. Entonces yo le digo, que sea lo que Dios quiera, porque yo siempre voy agarrado de la mano de Dios, pero uno no quiere vivir tanto tampoco porque sabe que el cuerpo no resiste al embate del Pero tiempo. se ve usted fuertísimo, ¿eh? Y nada, no, de fijo, usted nos dura muchos. Pero Me la cuido pregunta es mucho. más allá, hablando de legados, precisamente, ¿cuál sería como ese mensaje? ¿Cómo quiere ser recordado? Pues quiero ser recordado como una persona que le dio mucha inspiración al arte costarricense en la parte musical, haber fundado tres de las bandas más importantes de este país, como Bocaracá, Stomp en el rock y Manantial. Y luego Baby Rasta Band, que fue un grupo de reggae roots que hice también, ese no lo había mencionado, y que llegó a ser muy grande también acá, porque acá no había un grupo de reggae roots profesional, ¿verdad? Que nosotros vendimos música en Jamaica, en Colombia, en Panamá, y hasta lo intenté en México. Allá fui Sí. a México, hasta Acapulco, con Siempre en Domingo, cuando estaba Raúl Velasco. Allá fuimos a un Siempre en Domingo en Acapulco, de los que hacía él esos shows. Qué Así que bueno. yo quiero ser recordado como una persona que inspiró a los artistas, a los músicos a seguir adelante, a ser profesionales, a dar lo mejor siempre, y eso es lo que yo siento. Para que un músico, un artista quiera ser profesional, vamos a decir, un chico por ahí de 20 años que está armando su bandita, ¿cuáles son los tres tips más importantes para poder sobresalir en el mundo musical allí en Costa Rica, en la industria local? Yo pienso que el primer punto es la disciplina. Uno tiene que ser una persona disciplinada, tener amor por lo que estás haciendo y después de eso entender cuál es el talento que uno va desarrollando para poderse ubicar bien en el género que le corresponde hacer lo que uno tiene que hacer. Si uno Claro. tiene muy claro el camino, uno puede lograrlo, pero realmente... Acuérdate que el artista es soñador, el artista es bohemio. Entonces muchas veces uno se pierde en el talento. Para poder tener talento y con uno también necesitas tener ubicación de qué es lo que quieres lograr.
Yo, así es como yo me he enfocado toda la vida. Yo me enfoco en lo que creo y lo perfecciono. Pero primero que nada está la disciplina. Esa será la primordial disciplina. No te desesperes porque nada, Roma no se construyó en un día, ¿no? No, no, hay que tener calma. El legado mío y el mensaje mío es, esa fue la palabra que aprendí cuando estuve un año en un hospital sin poderme mover en una cama. Calma, serenidad y paciencia. Serenidad y Eso paciencia. es. Excelente, muy bien. ¿Cuál es el en México el artista que más admira usted, el artista mexicano que usted más admira? Bueno, estuve en una época muy cercano de Marco Antonio Muñiz, por ejemplo, que me encanta con su voz. Él siempre me Buenísimo, atendió, claro. me atendió mucho cuando yo fui a México. Conocí a las muchachas de Pandora, las traje una vez acá a Costa Rica. Y así, desde los géneros modernos, admiro mucho a Maná. Me gusta mucho Maná. Me parece que Maná es un grupo que ha trabajado muy bien ese rock que han hecho, ¿verdad? Lo han hecho con mucha excelencia y les ha funcionado muy bien producido todo lo que han hecho. Y así, Alex Sinte, por ejemplo, me gusta mucho, es un talento especial para mí. Alejandro Fernández con su voz. Oiga, la influencia en la música mexicana en Costa Rica es muy fuerte, ¿no? Muchísimo. Actualmente las bandas están pegando muchísimo, están viniendo muchos los artistas mexicanos de banda acá a México y están gustando, llenando estadios gigantescos. Eso está de moda, ¿no? Está de moda Claro, la música. fuertísimo. Ahora, ¿qué pasa con estas nuevas olas? ¿Qué opina usted con la nueva música que viene? Tanto de otros países como del mismo Costa Rica, géneros o vaya, olas nuevas de música, pero que luego no están tan padres, un Bad Bunny, por ejemplo, un Peso Pluma, esos artistas que luego, híjole, medio raros, pero pues que pegan como con tubo, ¿no? Es que la industria de la música está muy enfocada ahora por las redes sociales. Digamos, ahora realmente los hit parade y todos, usted los ve en las redes como algo que un artista tiene hasta 10 temas en hit parade. Eso nunca se había dado en la historia de la música. Claro. Ahora un artista puede tener 10 temas, 8 temas, 5 temas en la línea ahí pegando. Entonces, ahora todo es como, toda la industria cambió, ya el disco, por ejemplo, ya murió como tal, ahora todo es la parte electrónica, y yo creo que pasa, eso sí pasa muy rápido, o sea, ya la música Claro. ya no se queda tanto como antes, ¿verdad? Como en las épocas de los Beatles tenía una canción número uno, 3 meses, número uno, así funcionaba, ¿verdad? Ahora no, ahora todo es como más desechable. Entonces, hay que adaptarse también al medio, ¿verdad? Eso es como funciona. El artista tico es unido, don Luis. ¿Es una comunidad fuerte, unida o no? Cada quien jala para su lado. Es doloroso, digamos, yo aprendí mucho de México, digamos, una vez yo, de las tantas veces que estuve allá en México, me uní mucho a la asociación de cantantes el sindicato que hay allá. Entonces yo quise aprender mucho de esa parte porque México es un país muy unido artísticamente y eso lo hace ser muy grande. O sea, el artista ahí se respeta, se valora y eso por ende también tiene un efecto que es un efecto positivo. En Costa Rica ha faltado esa organización, ha faltado esa manera de movernos juntos para que nadie se aproveche del artista. Y aunque se han creado asociaciones y sindicatos, nunca han tenido el éxito correspondiente. Por lo Claro. tanto, el artista anda por la libre siempre. No hay una escala de cómo se cobra, de cuáles son los valores de un artista. No, ahí todo el mundo anda por la libre acá. Y eso me duele mucho y es una de las cosas que me hubiera gustado realmente ver en mi vida profesional como algo que se hubiera logrado en mis tiempos.
Yo creo que los artistas jóvenes de ahora son los llamados a eso, pero también los veo un poco rezagados en cuanto a eso. Yo creo que es nuestra idiosincrasia que no nos permite ser así. Ojalá que haya un cambio. Puede cambiar con las generaciones próximas, tal vez, esperemos que sea así. No sé si sea un tema de humildad, no sé si sea un tema, pues que suceda, pero pues sí, definitivo, creo que debe haber mucha, mucha más unión y estoy seguro que eso va a suceder, don Luis. Yo le agradezco que se haya conectado, le agradezco mucho esta plática, conocerlo, lo voy a conocer en persona. Muy próximamente allá en Costa Rica, primero Dios, estaría padrísimo conocerlo y tomarnos una buena cerveza y platicar mucha música, de mucha música vamos a hablar, de muchos artistas, vamos a cantar, vamos a gozarlo a lo grande, don Luis, un gustazo conocerlo, soy César, Claro. bienvenido a este canal, allá nos vemos muy pronto en Costa Rica y cuando venga a México también me habla y aquí le Muchas atiendo con gracias. gusto. Muchas gracias, César, por este tiempo, por haber compartido conmigo. Para mí es un honor conocerlo. He Igualmente. visto sus trabajos y me parece que es una persona a quien tenemos los costarricenses que agradecerle mucho. No, Yo le hombre. agradezco mucho el que se haya fijado en nuestro país. Y acá lo espero con los brazos abiertos para apoyarlo en todo lo que usted necesite. Acá Muchísimas tiene un gracias. amigo. Muchas Un gracias. placer. Me siento uno de los suyos, un tico más. Usted Entonces, es de los nuestros. muchísimas Gracias. gracias. Para Mil servirle. gracias, don Luis. Un Bueno, abrazo allá. un abrazo. Hasta la bella Costa Rica, que Dios me lo bendiga, mis hermanos. Ya saben, ahí a Jácamo Producciones, Jácamo Music. Acabo music. Y pues muchísimas gracias aquí a don Luis. Gracias, pura vida, cuídese mucho, que Dios me lo bendiga. Gracias.